Hola, ¿qué tal amigos de la comunidad de Acuatinga? Me presento, mi nombre es Omar. En esta ocasión les traigo esta propuesta, la quise hacer en video para que tengan un poquito más de entendimiento de lo que es la propuesta en sí. Es una propuesta un poco ambiciosa, creo yo, pero la verdad es algo que vale la pena que la hagamos. En primero pensaba yo hacerla solo, pero tardaría más aproximadamente un año en terminarla. Solo, yo recuperando toda la información, editando todo eso. Tardaría aproximadamente un año, ¿sí? Estuve platicando con algunos miembros del staff de la comunidad y con el administrador y la han visto con buenos ojos. Entonces, sí, esta propuesta la subo para pedir ayuda a toda la comunidad que aporten en este proyecto, ya que es algo muy, muy bueno y nos ayudará a reconocer especies de plantas en la primera etapa. En una segunda etapa se hará con peces y en una tercera etapa se hará con enfermedades y cosas por el estilo, y así se puede ampliar un poquito más a otros ramos de este hobby que tenemos todos en común, ¿sí? Entonces, para no alargar más esto, voy a presentarles el primer trabajo en sucio, y este fue desechado porque no se prestaba para modificar a futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos meter más especies de plantas, tenía que hacerse todo el trabajo completamente, ¿sí? Y si en cambio en la segunda parte ya se le pueden ir aumentando especies sin gran problema, ¿ok? Les muestro la primera para que de todos modos vean que cómo ha ido avanzando esto. Este video que aparece aquí al principio no es el definitivo, simplemente era para hacer el borrador, lo tomé de un video que ya tenía, ¿ok? Aquí como vemos esta es la apariencia general. Y aquí simplemente íbamos a ir cambiando y nos iban a ir apareciendo las plantas una por una, ¿ok? Y aquí va a aparecer una ficha técnica. Los agradecimientos a la comunidad y a la persona que ayuda, ¿sí? Este trabajo ya no se va a ocupar. De todas maneras, ahí les voy a dejar un enlace por si alguien quiere checarlo. Y pasamos al segundo. Este ya es una versión más reciente. Ya que como ven ya la aplicación tiene el logotipo de la comunidad. Y una vez que lo abramos en la barra de tareas, también nos aparecerá el logotipo de la comunidad. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a dar un adelanto. Esta tampoco es la versión final, pero ya es un poquito más en forma. Igual en la aquí abajo les dejaré los enlaces para descargar las dos si quieren probarlas. Si quieren más o menos ver cómo funcionaría, pueden descargarlas sin ningún problema. Entonces aquí vamos a dar doble clic. Este tampoco es el video definitivo. Así es como iniciaría la aplicación. Aquí como alcanzan a escuchar en el fondo tiene música. Esta música la podemos pausar con este botón o la podemos iniciar nuevamente. Como ven, es una música muy tranquila, muy, muy amena. Y entonces aquí, en sí esta es la página principal. Aquí este enlace nos manda a la comunidad a la página de la comunidad. Este botón nos mandaría al perfil del Face, si es que tiene, y esta nos mandaría a la página de YouTube, ¿ok? Y el menú principal se dividiría en cuatro partes, en cuatro tipos de plantas. Puede ser tapizantes, de tallo, bulbos, de superficie. Aquí se le pueden agregar otra más, otras dos, no sé las que se necesiten, o quitar. Eso no habría ningún problema, ¿ok? Estos de acá no están todavía habilitados porque todavía no tiene nada. En sí, de la antena más en uno sería este. Y como ven, este ya es una idea más general de lo que va a quedar. Aquí como ven viene el nombre de la flor, de la planta. Viene la imagen de la planta, ¿ok? Viene una ficha técnica. Y como ven es muy sencillo de usar. Aquí en esta parte de aquí viene el nick de la persona que hizo este aporte. La persona que buscó la información, la que editó la imagen. Así quedaría su nick. Este es definitivo. Este es un agradecimiento a todos los que gusten colaborar. ¿Sí? Y el botón de la página igual funciona de la misma manera. ¿Ok? Aquí vamos a avanzar. Y como ven, aquí tenemos otra planta. Aquí nos aparece otro nick de otro usuario.
igual lo oprimimos y nos manda a su página. Ok, entonces sí, en sí no hay gran cambio en las demás páginas, sino que simplemente cada quien, cuando aporte algo, aquí aparecerá como agradecimiento su nick. Ok, entonces aquí damos clic en siguiente, nos aparece otro nick de otra persona que aporte la imagen. Esa es decir, la idea en general, ¿sí? No hay gran cosa aquí que agregar, simplemente ya tengo adelantada la versión final, pero no la puedo subir porque todavía no la puedo cargar para que pueda ser funcional, pero ya está todo como va a quedar en definitiva, ¿sí? Entonces aquí la colaboración que yo necesito de ustedes es la siguiente: necesito que ustedes me proporcionen esta imagen así como está ya editada y la ficha técnica, ¿ok? Una cosa muy importante antes de avanzar un poquito más, esta aplicación yo quiero que quede perfecta, no hay otra palabra para describirla, ¿sí? Entonces sí les voy a pedir con todo lo que se pueda, que puedan aportar ustedes, que la imagen sea como esta, que se vea clarita, que tenga buena resolución, ¿sí? Aquí subí una imagen a propósito para que ustedes vean qué es lo que no vamos a recibir. Imágenes como esta que no son claras, ¿sí? Entonces vamos a necesitar imágenes como esta, sería de 10, ¿ok? Como sabemos que no podemos conseguir todas las imágenes así, como esa todavía pasa. Esa también todavía pasa. Esta, pues ya en caso de que no encuentren alguna, esta sería también otra, pero esta no es, y esta ya no es ideal. Y esta mucho menos. Cuando manden así como estas, no pasarán. Todas las imágenes que ustedes manden pasarán por los administradores, bueno, por el administrador y por los del staff, para que cuando me lleguen a mí, ya me llegue a mí lo más limpio posible. ¿Ok? En sí la idea es esta. Yo lo que necesito de ustedes es que me proporcionen esos archivos. La imagen de su nick. Aquí tendrán una plantilla para que la puedan hacer, para que aparezca con las medidas que yo necesito. Y la imagen. Sería esta la imagen que voy a necesitar ya terminada. ¿Ok? Igual mandaré una plantilla y explicaría cómo sería la forma de que ustedes la editen. También necesitaría un archivo de texto en donde venga el nombre de la planta, nombre común. Si tienen el nombre científico, lo agregan, y si no, pues simplemente nada más lo dejan así. ¿Qué tipo de luz necesitan? La talla, qué tanto crece, la temperatura ideal, el pH, el origen de dónde proviene, y aquí un pequeño resumen de lo que es la flor, la planta. Y la fuente, aquí en la fuente vamos a poner, si ustedes la sacan de alguna comunidad o de algún tema de la comunidad, aquí van a poner la página para saber de dónde sacaron esa información. En caso de que ustedes la investiguen en otra parte, van a poner aquí su nick o su página de su usuario de Taringa. ¿Okay? Hasta aquí sería esto. Y por último, necesitaría un enlace que mande a su perfil. ¿Sí? Este lo van a poder sacar de la siguiente forma: simplemente estando en su perfil, jalan esta parte de aquí y lo sueltan en el escritorio, ¿ok? Y como ven, me aparece el archivo, y este es el que voy a necesitar. Es todo. Entonces hasta aquí es todo por el momento. Ya los detalles los daremos más adelante, un poquito más con calma, mientras que vemos cómo se va a hacer todo, cómo se recibirán los archivos, sus aportes, y de qué forma se organizará para que cada quien trabaje en algo diferente y no todos trabajemos en una sola planta, sino que hagan de cuenta, si son 10, se divida uno una planta, otra, porque si no ponemos no organizamos esto, todos van y como quieren, todos todos van a estar trabajando sobre una sola planta, y a la hora de recibir los archivos se recibirán muchos archivos repetidos, ¿okay? Pero eso ya daremos más adelante, es un poquito más adelante. Por el momento es todo. Les hago una cordial invitación a que participen en este proyecto, que a mí en lo personal me parece fantástico. Yo, a pesar de que aquí lo veo todo el tiempo que he estado trabajando en él, lo veo y lo veo y lo veo, no me aburro de verlo. Ahí en la descripción del video les voy a dejar los enlaces por si quieren probarlos. Son versiones muy en su fase muy beta, no sé cómo se le pueda llamar, pero se pueden dar una idea de lo que queremos llegar, ¿sí? De corazón les pido que todos los que quieran participar
háganlo, ¿sí? Porque ese es un trabajo en equipo de la comunidad y debe de quedar lo más perfecto posible, ¿ok? Entonces hasta aquí es todo, ya los detalles los veremos más adelante y pues nos vemos después, ¿ok?